Bueno, pues ahí tenemos ahora el gastrocráneo con sus regiones y sus puntos y sus huesos. Y ahora me quiero fijar en otra estructura, que es esa que denominamos telión. El telión es esta estructura, esa intersección, que relaciona cuatro huesos que pueden establecer su unión anatómica en diversas modalidades. Aquí tenemos que el parietal está tocando con el esfenoides y, sin embargo, el temporal no toca con el esfenoides. Es una intersección de cuatro huesos, pero que se puede dar en varias maneras. Ahí tendríamos una forma que es la que denominamos forma en H, porque esa estructura parece tener dos ramas laterales y una central. Pero esa relación la podemos encontrar de varias formas. A la izquierda sería esa forma en H que hemos visto en el esqueleto anterior. También puede existir esta, la llamamos en X, en la que todos los huesos tocan con todos. O también puede existir esta otra que denominamos en latina, en mayúscula, que permite que el frontal esté en contacto con el temporal y que no esté en contacto el parietal y el esfenoides. Bien. Del telión se conoce mucho, yo tengo algún trabajo hecho sobre estudios de este tipo de características en primates. Por supuesto desconocemos cuál es su origen, no le encuentro ninguna otra característica que se haya estudiado. Sabemos que en unas poblaciones es más frecuente un tipo que en el otro y por supuesto interpretamos que la posesión de una forma o de otra del telión no tiene ninguna consecuencia para la vida del individuo. O sea que hay individuos que cumplen por completo su ciclo vital sin ningún problema teniendo una u otra. Sí. ¿Sabéis si son rasgos hereditarios o son algo plástico de la asociación que no sabe? Me alegro de que me hagas esa pregunta, ya sabéis todo lo que significa eso, que no sé lo que contestar. No lo sé, no lo sé. No sé si hay un componente hereditario muy fuerte o es fundamentalmente ambiental. No sé si es una cuestión ontogenética, del crecimiento y del desarrollo, o es algo que esté marcado por la vida del individuo y que pueda ser mayor de con el tiempo. Yo interpreto que pueda tener que ver con la longitud del cráneo, porque a cráneos más largos les corresponderían frontales y temporales más separados al estilo de este telión en H. Pero no tengo evidencias, eso es una sospecha. Me da la impresión que pueda estar relacionado con la longitud del cráneo. Pero la longitud del cráneo es una dimensión que no vale si no la tenemos en cuenta, a la vez que la anchura y la altura, que es lo que da ese volumen a la capacidad encefálica que tenemos los humanos modernos, que es una parte de nuestras características particulares. Que tenemos la cabeza buena, los humanos modernos somos cabezones, no solo de niños, también de adultos. Lo que pasa es que de niños somos menos discretos y somos notados. Subastan el último asiento libre en el metro. Pitbull anuncia que ya lo ha fiturado todo. Estos han sido los titulares del día, pero arrancamos con una tragedia. Han muerto 17 personas en la última expedición al núcleo de la Tierra para rellenar lámparas de lava. Tras 13 meses de expedición a través del magma terrestre, tan solo 23 de los 40 hombres iniciales han regresado del centro de la Tierra. Habían acudido a rellenar de lava las icónicas lámparas de los años 60. Las lámparas suelen venderse a 17 euros la unidad, lo que hace peligrar el futuro de la profesión. Ganamos 5 euros por lámpara, hemos sacado 10 en esta ocasión. Supongo que el dinero irá para las viudas, te hace plantearte si realmente este trabajo merece la pena. Esta semana hemos sabido también que las arañas dejarán de fabricar lámparas. No pueden competir con los precios y las líneas sencillas de IKEA. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que la actualidad continúa en elmundotoday.com. Es bastante más frecuente que en otras poblaciones en anglosajones, pero no parece que sea frecuente en otras poblaciones que puedan estar cercanas a los anglosajones, como podrían ser los esquimales, que tienen la frecuencia más baja. Sin embargo, podemos ver que hay frecuencias parecidas en peruanos y en melanesios, que ya iremos viendo a lo largo de la asignatura, pero en principio no pondría como poblaciones estrechamente emparentadas. Así que, con respecto a la cintura metópica, vemos que la frecuencia puede ser distinta. Las mayores, aparte de esta de los anglosajones, las encontramos en egipcios antiguos y en chinos. ¿Alguien puede dar alguna explicación de esto? Entre los egipcios antiguos nos suena que fuera moda, algún tipo de alteración en la morfología del cráneo para señalar a determinados grupos que podían estar constituidos por determinadas élites o por determinados rasgos. La deformación craneal es una práctica en Egipto antiguo bastante extendida y se ha estudiado con bastante interés.
Claro, las relaciones de los huesos serían las anatómicamente normales después de ponerle a un niño dos tablillas así durante todo su desarrollo para que el cráneo le crezca como un pepino y se pueda identificar como un miembro de la familia real, porque es que era lo que hacían los egipcios, ponerse tablas y ponerse vendajes. Eso no hay que remontarse al Egipto antiguo, eso se va a Francia al siglo XIX y encuentra la deformación drusiana, que tiene que ver con una especie de pañuelo que llevaban las niñas aquí en la cabeza y que acababa generándoles una deformación si ese pañuelo estaba muy apretado. Uso de ese tipo de adorno todos los días podía proporcionar también algún tipo de deformación. Y eso lo tenemos en el siglo XIX en Europa. O sea, no hay que irse al Egipto antiguo, ni a Queratón, ni de una cosa de estas que podemos tener en nuestra imaginación. Con respecto al hueso pictérico, bueno, pues el hueso pictérico es curioso. Los peruanos, que eran los del hueso inca, o podrían ser los que tuvieron que ver con el hueso inca, sin embargo, tienen una de las frecuencias más bajas en el hueso pictérico. Y poblaciones tan apartadas como los africanos, los melaneses y los chinos, obtienen todas proporciones altas. ¿Qué significa esto? No lo sé, no lo sé. Yo sé que es característico de cada población el tener mayor o menor frecuencia de este tipo de características. Lo que quería poner en tu manifiesto es eso, que hay otras maneras de variar, que no solo variamos en dimensiones cuantitativas, sino que podemos estudiar la diversidad de los humanos mirando caracteres de este estilo. Eso es de estar en esto. No solo están en el cráneo, ¿eh? Yo quiero que sigamos y quiero que veamos alguna otra región anatómica. Esta es una epífisis distal de Pumi. Como todo el mundo va a repasar la primera diapositiva, o sea, la que serían los ángulos y las direcciones y los ejes, pues todo el mundo sabrá lo que a partir de esa diapositiva dónde está la extremidad distal de Pumi. Pero vamos, si a alguien le falla ahora mismo la memoria, está en el codo. Vale, yo quiero que hagamos una prueba todos ahora, porque esa diapositiva me quiero fijar en algo, pero antes quiero que comprobemos una cosa. Me gustaría que todo el mundo intentara colocar uno de sus brazos en hiperextensión. ¿Vale? Nosotros somos humanos y trabajamos en una asignatura de humanos, somos el mejor sujeto de experimentación. Aquí tengo tres ejemplos muy buenos. Poneros aquí de cara a todo el mundo, fijaros. Virginia es capaz de extender más su brazo que 90 grados. ¿Veis que es capaz de hiperextender el codo? Bueno, pues eso tiene que ver con algo que está en esa región. Lo que pasa es que aquí me gustaría que viéramos esa pequeña protuberancia que hay, que es la espina supratroquear. Ahora hablaré de las dos cosas, como están en el mismo hueso, en la misma región, me viene muy bien traer las juntas. Ahí está la espina supratroquear y en ese dibujo, que es un dibujo de la extremidad distal del húmero, está lo que se llama apertura septal, pero también se llama de otras maneras perforación olecraniana, porque está cerca del olecran, que es esa estructura que tenemos ahí abajo. Esa apertura septal es un orificio en el que entra el olecran del cúbito, la cabeza del cúbito. De manera que si ahí hay un orificio que comunica las dos caras ventral y dorsal del húmero, ventral y dorsal cuando estamos en posición anatómica. La posición anatómica es la que se refleja en ese esquema, así con las palmas hacia adelante. ¿Vale? Cuando me refiero a la posición anatómica, vamos ahí. Bueno, pues si vemos ese húmero en posición anatómica y ahí hay un orificio, suponemos que lo que pasa es que esa cabeza del cúbito es capaz de entrar dentro del orificio y es lo que permite que estiremos el brazo más de 90 grados. Si no tenemos perforación, no podemos hacerlo. Yo os he pedido que estirarais el brazo y he cogido a unos individuos concretos para que salieran aquí. He cogido a Juan como sujeto de control porque es un señor y los señores solemos tener mucha menor frecuencia de esa característica concreta, de perforación o de cranera. Parece más frecuente en mujeres. Y en efecto, Rocío y Virginia, en cambio, sí pueden estirar más el brazo. Bien. Sobre la apófisis supraglandina o la espina supraglandina, decir que ahí no hay ninguna inserción muscular, es decir, no es una isóstesis, no es una enfermedad de la inserción, de ese tipo de prolongaciones que aparecen en los huesos cuando uno durante toda su vida pues hace un movimiento muy repetitivo y muy habitual y eso acaba generando una lesión, una pequeña lesión en el periósteo y a base de los tirones pues genera una pequeña calcificación. Pero es el caso de esa posición anatómica. Y además puedo aportar otra información, que es que en bebés, en individuos de unos pocos meses de edad, ya se puede apreciar que existe esa posición. O sea que es algo que debe venir heredado. Pero no sé cuál es la causa que permite que aparezca o no aparezca en función de cada individuo.
no creo que tenga ninguna consecuencia para la vida del individuo, al menos yo lo que he consultado en la literatura me da a entender que no tiene ninguna consecuencia para la vida del individuo. Sobre la apertura septal o la perforación olecraniana, decir que durante mucho tiempo se ha interpretado esto como que el individuo que la portaba era arquero. ¿Habéis tirado con arco? No, nunca, no lo habéis intentado. Bueno, pues la hiperextensión del codo se interpretaba que podía tener que ver con la posición que hace falta adoptar para el lanzamiento de arco. Bien, sería unilateral en cualquier caso, y generalmente suele ser bilateral. Hay poca gente que sean tiradores de arco y que sean ambidiestros, que sean capaces de tirar a un lado y al otro. No creo que un arquero se vaya cambiando de brazo de un día para otro. Seguramente tirará siempre con el mismo, que sea con el que haga buena puntería y con el que consiga sus objetivos. Bueno, pues estábamos interpretando durante mucho tiempo que eso era un signo de arquero, cuando hoy lo único que sabemos es que tiene relación con el sexo, pero no conocemos realmente a qué responde. Esto sirva como muestra de cuántas equivocaciones habremos cometido los antropólogos a lo largo de la historia interpretando a las poblaciones humanas. Sirva esto para que todo el mundo lea las cosas con cierta precaución, pero que nadie me malinterprete y nadie piense que es que yo llamo al escepticismo general de no me creo nada, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas de estas que siempre están un poco pilladas por los pelos y a muchos nos han preocupado. Es decir, esto, un arquero, ¿por qué está en este costal tan femenino? ¿Serían las amazonas estas de las leyendas? ¿Por qué aparece ese signo y no aparece un brazalete de arquero? Que eso sí es de arquero. La protección que pone en el antebrazo para no irse con las cuerdas a la hora de disparar. Y eso sí que arqueológicamente se encuentra en muchos sitios y eso sí está relacionado con esa actividad concreta. Es una herramienta hecha, es profeso para esa cosa. Bien, esas son las proporciones de perforación o de crenamiento. Los caucasoides masculinos no tiramos por nada. A la vista de esa gráfica, en cambio, los amerindios pues, son muy aficionados. Bueno, este tipo de interpretaciones ligeras, someras y rápidas están a la orden del día en toda la antropología clásica, sobre todo si nos fijamos de los años 60 para acá. Toda la literatura de los años 60 para atrás está llena de caracteres de este estilo que sirven para tipificar poblaciones cuando lo único que hay son frecuencias relativamente distintas, aunque en general son todas muy bajas. Solo el 30% de la población es la que es más frecuente ese carácter dispone de ello. Sin embargo, en otros es mucho más frecuente. Las caucasoides españolas tiráis mucho más. Fijaros la cantidad de veces que nos hemos debido equivocar cuando hemos hecho las interpretaciones de nuestra propia especie, que somos nosotros y que la conocemos. ¿Qué es lo que hace la antropología moderna? Y con esto ya termino. Bueno, pues la antropología moderna, he cogido como ejemplo este trabajo, realmente lo que hace es algo diferente. Si uno quiere conocer bien cuáles pueden ser los partidos, las diferencias o las relaciones entre unas poblaciones y otras, no tiene que estudiar un carácter aislado, tiene que estudiar una serie de caracteres bastante exhaustivos. Y cuando uno empieza a ver todos esos rasgos, y además estudia todas estas poblaciones, y muchas más, y no sé cuántas páginas de poblaciones hay, creo que están todas, sí, ya están todas, pero tenemos aproximadamente 70 poblaciones y una lista bastante numerosa de referencias. Lo que sí podemos llegar a hacer es, con un tratamiento estadístico particular, es un árbol en un análisis de clúster, en una clasificación, que permita relacionar o permita estudiar la distancia que parece haber en función de esa característica que hemos estudiado en una población. ¿Cuál es el significado de una de esas características aisladas? Ninguno. Ninguno, al menos que hayamos sido capaces de determinar hasta ahora. ¿Cuál es el sentido de una clasificación de este estilo? Pues la mayoría de las veces lo que vamos a observar es algo que tiene que ver con las características geográficas de la distribución de la propia población. Es decir, que poblaciones de vecinos se parecen más entre sí que poblaciones alejadas. Y hasta ahí nos quedamos. Realmente tenemos poco más que abordar a estas dudas. Bien, ¿a qué conclusiones llegan estos autores en este trabajo que estoy nombrando cuando estudian muchas características? Pues vamos a ver que no llegan ya a conclusiones del tipo estos señores eran arqueros o algo así, no, vamos a ir a perseguir conclusiones de más alto. Por ejemplo, ellos llegan a la conclusión en que hay una equivalencia entre estos tres tipos de datos. Parece que aproximadamente se encuentran las mismas relaciones entre poblaciones si uno usa datos cuantitativos o usa material molecular para hacer esas relaciones o uno usa este tipo de caracteres numétricos o caracteres discretos que hemos visto.
parece que todas las conclusiones apuntan en la misma dirección. Es decir, que todos los tipos de rasgos que dan cuenta de la variabilidad humana acaban significando lo mismo. No aportan nada sobre el origen de nuestra especie, es decir, no son característicos nuestros. También algunos de nuestros ancestros tenían algunas de estas cuestiones. Pero sirven para que las poblaciones africanas, que son las más diversas, deben ser las primeras que se separan de todo lo demás. Y los no africanos hemos debido todos pasar por algún cuello de botella estrecho que hace que seamos todos más parecidos entre nosotros. Durante cientos y miles de años las poblaciones africanas han estado evolucionando in situ. Los que salieron de África solo fueron unos pocos de los africanos. No hay por qué pensar que la salida de África se realizó por una muestra de individuos que estaba obtenida exactamente al azar de toda la variabilidad que existía en el momento en África. Es decir, todos los no africanos somos una población sesgada. Pero es que además la mayor variabilidad se da ahí justamente por esa cuestión. Las conclusiones van hacia los dos lados. Nosotros somos menos diversos porque venimos de ese cuello de botella y los que no han pasado por ese cuello de botella, que son los africanos, son los más variables. Porque llevo más tiempo variando y diminuyendo. Para terminar, nada más que una nota, para los que no hayan sido como estudiantes de población del pasado ni de origen y evolución del hombre, quiero que echéis un vistazo a los dientes. Los dientes están llenos de caracteres discretos, de caracteres numéricos, y también tienen una información muy valiosa por una cuestión que ya no sé si he hablado de aquí, y es que los dientes son inalterables con el desarrollo de los individuos. Los huesos están remodelándose continuamente y se supone que cada 10 años aproximadamente destruimos toda la materia de la que están hechos nuestros huesos y la volvemos a formar. De manera que si yo me fijo en una característica que está en el esqueleto, en cualquier hueso, puedo estar viendo qué es lo que ha pasado ese individuo durante los últimos 10 años. Sin embargo, los dientes, que no se remodelan con el paso del tiempo, son un registro perfecto del momento en el que se formaron. Algunos llaman a los dientes la caja negra del cuerpo, la caja negra del organismo, por eso, porque no cambia con el tiempo. Entonces nosotros lo que vamos a ver en determinado momento, en determinado punto de este diente, es lo que corresponde a la edad en que ese individuo estaba en ese momento de desarrollo, que ese diente concreto, esa pieza, estaba recién nacido. ¿Vale? Entonces, quiero que deis un repaso a los dientes, porque aquí tiraremos también de caracteres dentales, pero se escapa un poco a los contenidos y a los objetivos de hoy. Cuando el día que bajemos al laboratorio intentaremos dar un repaso a esta cuestión, pero que todo el mundo piense cuál es nuestra fórmula dentaria, es decir, cuántos dientes tenemos, cuántos de cada tipo, y esas cosas que son imprescindibles para empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. He seguido con el ritmo habitual y mañana es martes, pero es miércoles. Es decir, mañana cerraremos esta parte 2 que hemos estado haciendo estos días. Acabaremos la última lección. Yo hablaré un ratito sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la fisiología. Mañana lo que voy a hacer es proponer otra manera que tenemos de variar los humanos, que es la variación en el funcionamiento. Y luego, pues, cederé el testigo al personal para que establezcamos una discusión sobre todas estas cuestiones. Así que mañana es martes, pero es miércoles. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta mañana.